Exponer sus argumentos. Suena la campana y le toca al otro. Elige tu púgil y debate con nosotros. Ringside en el Mañanero. Fatality. No todo es política. No. No todo es política, quizás, ni juicio, ni esas cosas. Una joven atribulada de verdad me escribe la siguiente inquietud. Ella es una jovencita que está participando, tomando sus clases a distancia. Okay. Obviamente, por el televisor y eso. Creo que por la laptop, por lo que me explicó. Ella, pues, obviamente tiene que coger clase temprano. Sí. Le cogió el sueño. Ay. Al cogerle el sueño, va rápido a su computadora, la pone la clase y la profesora dice: Fulana, tú estás ausente. Ay. Oh. Ya yo te puse ausente porque tú. Porque no estaba al inicio. Entraste tarde. Uh-huh. Y entonces ella dice: Me quedé con una duda y quiero ver si para el futuro ustedes me ayudan. ¿Qué es lo correcto? Si ya estoy ausente, volverme a acotar. ¿En serio? Nos van a matar hoy. Hoy nos van a matar. Hoy. Eso es un debate. Este programa le van a entrar a pedrar a la computadora. Que tú cambiaste el juicio por ese debate. Manolo, mira. Manolo, ¿qué es? Es un debate. Manolo, Manolo. Que tú cambiaste la decisión del juez por ese debate. No, no, no. Es un descarado. No quiere meter lío. Ya, dice ella, dice ella. Ya, lo por ustedes. Me quedo ahí para aprender. Claro. Dame la rutina. Oye. Me quedo ahí para aprender. Dile que le quedan 3 meses de coerción por haber tratado. En ese caso. ¿Y vos qué ella debía hacer? Ya, quedarse ahí para que prenda. Claro. O acostarse, pues dice, total, estoy ausente, no me vale. Pero ya sí se le espantó el sueño, que se quede ahí. Que se quede ahí. Claro. Oye, el mal estudiante siempre tiene sueño. El mal estudiante no le espanta el sueño. No. Es cualquier estudioso. Después de cómo se haya despertado, porque a veces uno se despierta como azorado. Volverse a acostar. Bueno. Quedarse ahí, porque total, ya está levantada. Y así ya se le había quitado el sueño totalmente, que se quedara ahí, porque total. Ahora yo busco una copita de vino y le doy para allá. Oye, ella está cogiendo clase. Ella está ausente. Ella no está estudiando de noche. Ella no es los sábados que ella estudia. Ella no está estudiando de noche, bueno, de día normal. Ah, okay, es normal. Sí. Dime. Pero si todavía seguía con sueños, sí se podía acostar. Que se puede acostar. Okay. O sea, que abandone las clases. Pero que no tenía aprenda. Sueño y ya está ausente. Como que. Wow, increíble. Además, el mal dormido no aprende nada. No hay refrán de mal dormido. El mal dormido, por eso. El mal dormido sí piensa. La concupida. El mal dormido aprende. Dime del mal dormido. El mal dormido es el mal dormido. Habla de mal dormido. El mal dormido es otra noche. Antes de la pandemia, era concupida. El mal dormido es otra noche. El mando mío no aprende, vamos a ponerle. Claro, lo dijo Gandhi. Pero lo dijo Gandhi, porque tú no lo leíste. Okay. El mando mío no aprende. José, ¿qué ella debía hacer? Nunca es tarde para aprender. Nunca. Ella levantó tarde. Pero nunca es tarde para aprender. Puede ser tarde para estar presente. Exacto. Y para que te pongas tus 75. Exacto. Nunca es tarde para aprender. Sigue estudiando. Ya está aprendida la computadora. Ya entró. Ya que se quede ahí. Ya. Ok. Sí. Siempre tiene un nombre raro. La mamá le dice: Juni Lacy. Tengo ya la hora, Juni Lacy. Tú no quieres estar viendo serie hasta la tarde. Te lo dije a Yuri Lacy. Yuri Lacy. Acuéstate, que mañana tú tienes clase. Yuri Lacy. Dígame. Como lo que no es igual, no es ventaja. No, es lo que es igual. Y lo que es igual no es ventaja. Es lo que es igual. Antes de la pandemia era. Lo que no es igual es ventaja. Lo que no es igual es ventaja. El pulpo. Eso era lo que yo quería decir. Lo que no es igual es ventaja. Ella lo que tiene que hacer. Que lo que no es igual es ventaja. Claro. Sí, lo que no es igual es ventaja. Lo que no es igual es ventaja. Sí, no es igual es ventaja. Sí, sí. Él lo revirtió. Pero que este nuevo te lo sabe. Si no es él igual, hizo es ventaja. Él hizo un remix. Él hizo un remix. Es un remix. Bueno, la pandemia cambió todo. Claro, claro. Lo que no es igual es ventaja. Entonces, ella lo que tiene que hacer es despertarse temprano.
ponerse presente y después que ya esté presente, apagarla. Ay, es presencial. No, 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 ya ya sabe. Deja la computadora ahí porque okay, ya está presente. Que el profesor pasa lista, que los profesores pasan lista. Pero que es presente ya. Y no es por lo mismo que le están poniendo. Pero que te tienen que ver los profesores. Tienen que ver. No, ellos no se ven. Tú lo puedes poner la imagen. No me he bañado, pum, y le pones. Tú tienes que prender el video y decir presente. ¿Cómo le pone ausente si ella no se ve? No, por el nombre nada más, porque la cámara no está prendida, pero nada más se ve el nombre. Que está activo. Hay que aprenderlo obligado. Sí, es bueno que pues ya que se quede entonces. Que interactúan con los estudiantes, que ya tú no lo sabes. Es verdad. Sí. Claro. Exacto. Yo no me doy cuenta, ¿no? Lo ponen hasta levantar la mano para responder. Es verdad. Claro. Claro. Sí, sí. Tú apagas el micrófono, eso sí, porque siempre hay un perro ladrando, un gallo. Sí, pero hay que dejar. El micrófono sí puede estar apagado. Ah, pues el, yo pensé el que micrófono, también. Pero la cámara. La cámara yo pensé que se podía apagar. O también, a veces ella mutea el micrófono porque el papá trabaja de noche. Sí, sí. Ya esa hora. Llega de madrugada. Y está dispuesto a que la niña no estudie por su sueño. Se le importa. Él dice que él no estudió y él está vivo. Los padres con el sueño. Ya me dio clase. Y el señor papá dice: apá esa vaina. ¿Qué hora coges tú para estudiar? ¿Qué estás haciendo ahí? La niña es séptimo. Mira, los padres. Los padres con sueño. Lo que con sueño y con hambre. Se le olvida con los hijos. Con deseo, con deseo. Pero siempre se le mete el deseo. Y ella dice: la niña está cogiendo clases. Sí, por ahí. Yo tengo un tío que sacaba un hijo mojado. No, obligaba a bañarse de la mate. No. Decía, ven, mi hijo, te vaya. Con fiebre. Mira qué bonito con fiebre. Tú la sudas más rápido. Sí, sí. Mira tu pate jabón. Chacho, ven. Mira qué bonito te hace guasero. Ya aprovecha. Entonces, ¿qué ella debe hacer? Ya yo te dije. No, pero se te corrigió. Por eso te dije que entonces ya que se quede, porque está ahí. La clase está ahí. Se quede porque está ahí. Adelante, ¿qué ella debe hacer? No, por más sueño que ella tenga, uh-huh, tiene que quedarse en el curso. Porque sí, tú sabes que hay profesores. Si la profesora le esperó para decirle que está ausente. Sí, porque hay profesores mala fe. Sí, entonces, si ella se sale, oye, si ella se sale, la profesora hace así, respira, cierra los puños de un examen. Sí. Ay, pero, si la, ya se va, la profesora coge un pique de un examen. Ya se fue. Ya se fue. La persona quiere verla ahí. Tú estás ausente, oíste. Estás ausente. Quédate ahí, pero estás ausente. Sara, yo lo sé. Sí. Está ausente porque te levantaste tarde. Dice, sí, pero Sara, yo lo sé. Pues sí, vamos a hablar hoy de los animales. Sigue llegando tarde. Ajá. Eso es lo que pasa. Porque yo no se concentra. Porque ella ve que ya no le duele. Ya le dice, a la profesora le puede, pero la profesora ve que ya no le duele. Y la profesora le dice, apo. La profesora le dice, la estudiante le dice, apo, adiós, profe. Adiós. 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 Fue adiós que tú dijiste. Adiós. Ustedes están viendo. ¡Ay, la mando un examen! La pone de ejemplo para los demás. Dígame entonces. Entonces ella tiene que quedarse. Quedarse. Para evitar un pique de eso de la profesora. Para evitar un pique de eso. Claro. Muy bien. De acuerdo, ¿qué ella debe hacer? Lo vuelvo a audiolibro, la clase. Le subo el volumen y me doy esa cota. Que algo retiene uno. Aunque sea, aunque sea olvídate, algo te queda, aunque ya te sueña con algo. Nemotecnia. Exacto. Sí, oye, si sí es clase. Aprenda durmiendo. Pero ¿qué? Oye, lo único. No aprende uno despierto. Voy a aprender uno. O sea que esta nemotecnia. Despierto no aprende uno. Mira para lo único que funciona. Tú pones un audio libre y te pone a escucharlo, tú no te sueñes nada. Ahora tú dejas un televisor y te sale el malo de la película. No, no, no. Dejas un televisor y te sueñas con el pañá. No. Tú dejas un chiste de mantequilla. Sí. Va por la mañana y tú te pasas la noche entera soñando con eso sin diablo. Pero vaya. Me vas a comer. Como un primo. Me vas a dejar sin mantequilla. Y nadie le gusta la mantequilla en tu casa. Las clases deben dar con mantequilla. Sí, sí. Ah, tiene mantequilla, no se te olvida. Una vaina que tú dejas. La clase de vendala con algo que tú dejaste tapado. Va por la mañana y una familia grande. Pues toda la noche entera yo vivo. Y al que se le quede, solo en su casa, lo quiere mover con la mente. El primo. Lo quiere mover con la mente. Se levanta, bebe agua, la nevera, tú lloras. Ay, mira la vaina. Se va a dañar la vaina. Es tu mamá que está bebiendo agua. Un primo mío se quedó a dormir en mi casa y tenía un motor. Y lo amarró con una cadena. Y él nada más decía que está sonando la cadena. O sea, lo están por llevar. ¡Porque va el motor! ¡Ahora en el público! Comunícate con nosotros al Mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057.
nuestra línea internacional 1-833-867-1057. Ella se levantó tarde a coger sus clases. La profesora le puso ausente. Y ella se pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Volverme a acotar? Porque ya estoy ausente. ¿O quedarme a ir? Para aprender, debe quedarse para aprender. Adelante. Hey. Mañanero. Mañanero, adelante. Bueno, mi hermano, mira, ya que ya se levantó, y la profesora dijo que tú, entonces ya lo que tiene que hacer, apagar esa computadora y irse a ver juicio. Pues ya pasó. Terminó. Ay, la mamá. Ay, la mamá le brincó. Ay. ¿Qué pasó? La mamá cuando yo... La mamá le racó el teléfono. La mamá se dio en la pierna. Cabezazo. La mamá... ¡La mamá! Cuando te se ve en la pierna, me pagaste una vuelta. Mamá, cálmate. En vez de apagar estufa, la señora cerró el tanque. Mira, que el que cierra el tanque va a ser algo grande. Porque cuando es simple, tú apagas la estufa. Pero ella fue y dejó los líos abiertos y cerró el tanque. Ella se paró y cogió un palo. Iba caminando por donde ella estaba haciendo el desayuno. Yo, que se ponga a ver juicio. Y la subra para el café se le echó a los huevos. No. La doña buscó la factura del teléfono. Ella buscó la factura del teléfono. Ven, para. Ella buscó la factura. Mira, ¿para qué que tú estás? Mira lo que tú gastas. Mira, mira. Tú prefieres eso y no coges. 3.200 con 20 centavos. A tu tío tiene la compra ventas y no lo llama a tu vez y te emplea. Pero a ese programa tú llamas. Haceme pasar vergüenza. Ella dijo cocotazo y le dijo el que va a estar ausente el café ahora. Exactamente. Mañanero, buen día. Hola Manolo, la pobre. Pobre. Adelante, pobre. Trúcalo y pobre juntos. Aquí tuvo tu marido. Trúcalo. Que consiga trabajo primero, que consiga trabajo primero. Imagínate tú. No, los pobre nadie así lo quiere. Van por medalla. Sí. Una pobre y un sin trabajo, mire, no hay aparte vamos a llegar. Es verdad. Dime, ¿qué ella debe hacer, pobre? No, lo primero es que si fuera yo que estuviera tomando clase virtual, buscara a una muchachita, le diera dos panes de desayuno todos los días y pongo la cámara modo sombra. ¿Quién va a dejar su sueño por coger clase? No. El mensaje a la juventud. No, todo está perdido. Después de esa llamada debieron poner tus valores. Juntos lo hacemos mejor. Sí. Escucha la pobre. Claro. Mayanero, buen día. Ay, Dios mío. Buen día. Vendrán cosas peores, dice la mujer. Sí. Adelante. El detalle está que si la muchacha es una estudiante, esté presente o no, ya como quiera que yo acotar. Yo se va a acotar como quiera. Ok. Pero bueno, hoy no es el día. La mamá de eso. La mamá. La gente quería sentencia. Hoy deberíamos todos sentencia. No, pero aquí deberíamos invitar al juez para que diga, pero respóndame lo que yo le pregunté. Respóndame. Alejandro, respóndame lo que yo le pregunté. Yo le estoy preguntando. Alejandro Vargas viene aquí, se siente y le dice, pero usted canta en un karaoke. usted se tranocha en un karaoke. Mañanero, buen día. Último, mañanero, buen día. Buen día. Dale. Esa niña, que no se preocupe, mira, a mí me devolvían de la puerta de la escuela. Y yo hoy en día estoy graduado de la universidad. Que no coja suave y ya tranquilo. Ese es el ejemplo. Sabrá Dios si no lo devuelven de la puerta. No termina de la motivación. A mí me devolvieron de la puerta. Y no ha llamado el que se quemaba y el jefe del que pasa que pasaba contigo. Yo estudiaba al frente del colegio y llegaba tarde. Una de las satisfacciones de uno, de cuando yo tengo un amigo que dice, estudiar Manolo, para mí estudié para cobarde. Que no quieren enfrentar la vida. Porque aprenden para no ser habilidoso. Para no ser tigre. Para no ser tigre. Eso es para cobarde, Manolo, porque yo soy brutísimo y todos los hermanos míos se graduaron. Y todos ellos trabajan para mí. Yo tengo un tipo en agua que estudiaba conmigo y cada vez que yo voy a agua voy a verlo. Porque él tiene un colmado. Y él fue el meritorio del curso de nosotros. Ay, Dios mío. La videocosa. Es motivacional. Esto es motivacional. Yo paso a verlo.